Muy buenas a todos, gente. Estamos aquí de nuevo en el canal con una serie nueva, con Hollow Knight. Que, bueno, lo ha subido ya todo el puto mundo, pero a mí me suda la polla. Porque es mi primera partida. He jugado, nada, unos 30 minutos más o menos para saber un poco de qué va el juego, básicamente. Pero básicamente esta va a ser mi primera partida. Y como he dicho, lo ha subido ya todo el puto mundo, pero a mí me suda la polla, porque la verdad es que tengo un poco el canal de YouTube como un archivo de lo que voy haciendo, más que como... Vale, en fin, voy a dejar de divagar y vamos a iniciar nueva partida. De hecho, parece que no tenía ni siquiera ninguna partida guardada. ¿What? ¿No grabé de cuando jugué? Pues eso, con más motivo aún. Partida nueva, número 1. Y por cierto, esta última semana estoy teniendo, ya lo estáis viendo, problemas con sonido doble y demás, porque me pilla el sonido de la cam y el sonido de los cascos a la vez. Así que he intentado deshabilitarlo todo y me he puesto este micro de aquí. Que, bueno, en otros iba a decir streams, joder, por la costumbre. En otro vídeo no lo habréis visto, pero bueno, ahora voy a tener todo este boloncio aquí en todo el puto medio. Y espero que no me dé más problemas el puto audio. Así que sin más, vamos a... Espera, voy a bajar un poquito el volumen del juego para que no moleste. Aparte porque el micro ya de los cascos va funcionando cada vez peor. Y lo malo es que este micro en juegos que requieran el teclado, no sé dónde lo voy a poner, porque ahora mismo no tengo justo que me impide coger el micro y demás. Aparte que yo estoy a medio kilómetro de la mesa, para que se me vea bien y tal. Pero bueno, voy a dejar de decir gilipolleces y vamos a empezar nueva partida. Y bueno, hace bastante tiempo que lo jugué para ver cómo iba. Así que no sé yo si... Vale. En los bosques agrestes, con respeto y tristeza pronuncian tu nombre. Nadie podía domar nuestras almas salvajes, pero tú te ganaste el renombre. Bajo vigilancia pálida nos enseñaste, cambiamos, redimimos nuestros básicos instintos. A bicho y bestia le otorgaste un mundo nunca visto. De elegía para Halunest, por Monomon la maestra. Bueno, no tengo ni puta idea de quién será, pero ya lo veremos, supongo. De hecho, el puto micro está tan alto que me tapa la puta pantalla. Voy a ver si... Me sigue tapando la pantalla, pero bueno. Ahí supongo que más o menos veo bien. De hecho, a ver si lo consigo... Más o menos veo. Me tapa un poco la pantalla del puto micro. Bueno, me voy a callar en la escenita. Vale, si lo pongo ahí sí que no me molesta el puto micro. A ver que no se vea la cam. Vale, supongo que el sonido lo pilla igual de bien. Ahí está, perfecto. A ver, hola, hola, probando. Vale, los niveles están más o menos bien, supongo. Lo malo es que aquí seguro que oís un montón de ruido de fondo porque tengo los ventiladores del ordenador a tope. Y seguro que se está colando porque he puesto el micro justo al lado, así que lo voy a cambiar de lado. Sorry que esté haciendo tantos gilipollas con el micro, pero es que he tenido tantos problemas de audio esta última semana que... Seguramente esto lo corte, si me acuerdo. A ver. Vale, probando. Vale, el audio yo creo que está más o menos bien. Si me pongo aquí, es que me corta la cabeza. A ver. Vale, así yo creo que estoy más o menos bien colocado y el audio se me oye bien, así que vamos a darle. Y a ver si recuerdo cómo se juega esta también. Vale, saltar, utilizar espada, de momento no mucho más. Es un juego que el apartado artístico me encanta. Y poco más puedo decir porque la verdad es que es mi primera partida y no he hecho gran cosa. Vale, debería tener... Vale, esto es el inventario. Presiona X, vale, sí. Concentración, presiona B. Concentra la alma reunida para reparar tu coraza y curarte el daño. Vale, de esto no me acordaba. Golpear a los enemigos para reunir alma. Vale, o sea que golpeando a los enemigos reúno alma
Y con el alma puedo reparar mi coraza y o sea, puedo curarme el daño. Vale, una mecánica de curación bastante interesante. Y luego el... Vale, y esto nada, el arma. O sea que si ahora me dejo dañar, vamos a probar. Vale, me han quitado. Parece que tengo 5 puntos de impacto, que son las caras que tengo arriba. Entonces ahora pulso, dejo pulsado esto. Vale, de puta madre. Ya sé cómo funciona eso. Pues es una mecánica de curación bastante, bastante interesante. Vale, ahora me gustaría tener algún mapa o algo así para saber por dónde ir. Ah, vale, estas piedras, conforme más las hostiemos, más monedas de San Jordán. Esa es la moneda del juego, las piedras esas, no sé cómo se llaman. Vale, vamos a continuar hacia arriba, que parece por donde tenemos que ir. Ay, joder, soy malísimo. Hay gente que... Bueno, hay gente que... La gente tiene una manía muy asquerosa de comparar todo con Dark Souls. Y esto te lo venden como... Oh, es igual que Dark Souls, se parece mucho a Dark Souls. Pero bueno, ya sabéis cómo es la gente. Vale, inspecciona su... Vale, mirando hacia... Seres superiores, estas palabras son solo para vosotros. O sea, soy un ser superior. Vuestra enorme fuerza os distingue entre nosotros. Concentraos y realizaréis hazañas con las que otros solo pueden soñar. Reúne alma golpeando enemigos. Una vez que tengas suficiente alma, mantén B para centrar alma y curarte. Vale, esto ya justo lo he mirado yo antes en inventario. Pero no está de más que nos lo digan, porque si no lo hubiera mirado no me hubiera enterado. Vale, un enemigo nuevo. Creía que estaba muerto con la primera hostia, casi me da la segunda. Vale, tenemos puerta hacia la izquierda y camino hacia arriba. Y aquí eso parecen pinchos, así que voy a mirar primero qué hay por aquí y luego miraré por el camino de abajo. Vale, vamos a ver. Uf. Vale, voy a coger todas las monedas, aunque gaste tiempo tirándome. Y vamos a investigarlo todo. Si veo que por arriba es el camino bueno, bajaré seguramente e investigaré por abajo. Vale, esto... Esto deberá ser para reunir alma o... Ah, no, vale, hay que romperlo. Ah, no, vale, esto me da nuevos puntos de impacto. O sea, me da como dos vidas más, en plan, dos hostias más, puedo aguantar. La mariposa esa parece que no hace nada. Vale, creo que debería investigar la zona de abajo antes de continuar, porque parece que por aquí es la zona buena. De hecho, es lo que voy a hacer, voy a investigar la parte de abajo porque no me quiero dejar nada. Aunque sea el principio seguramente haya una puta mierda, pero lo voy a investigar porque luego igual me dejo algo importante y me cago en toda su puta madre. Lo malo es que como me caiga, seguramente... No sé si me matarán de una o qué, pero uf, prefiero no saberlo. Ah, vale, simplemente había una piedra de estas de moneditas, pero aún así me viene de puta madre cogerlas. Así que bueno, tampoco hemos perdido demasiado tiempo haciendo esto. Vale, vamos otra vez hacia arriba. Y la vez que jugué llegué hasta... Bueno, llegué hasta la primera ciudad. Que si no recuerdo mal está muy, muy cerquita. Llegué hasta la primera ciudad y creo que no jugué mucho más. Así que todo lo demás va a ser nuevo para mí. Aparte lo hice cuando me lo compré. ¡Hostias! Estaba distraído y no sé qué mierda ha pasado. Se me ha caído el suelo y tal. La primera vez que lo jugué fue cuando me lo compré. Y me lo compré hace bastantes meses ya. Estaba probándolo para el canal un poquito y tal. Y lo dejé pendiente y hasta hoy. Así que... Hasta hoy que ya lo he subido todo esto. Hostias. What? ¿Los pinchos te matan directamente? ¿Te matan directamente? Vale, creo que... No, creo que te quitan un solo... Una sola cara. Un solo... Lo voy a llamar corazón a los Zelda. Creo que te quitan un solo corazón y te devuelven al principio para que no te dañen más o algo así. Pero bueno, he perdido los dos corazones que había cogido. Espero que no haya perdido ninguna vida o algo así. Parecía que aquí había un camino oculto o algo. Vale, vamos a pasar ya sin más. Parece que nos obligan a pasar rápido o si no los pinchos nos joden. ¿Por abajo? Vale. Me he dado cuenta que había huecos sin espinas aquí y digo, hostias. Y por ahí no podemos avanzar ni de coña. No sé si habrá doble salto, pero para la derecha parece que se puede avanzar si tuviéramos doble salto o alguna habilidad. Vale. Ahora, podemos izquierda. Vale, izquierda es lo que se veía antes. Así que por la derecha.
Y aquí parece que nos van a dar otro consejito como el de antes. Seres superiores, estas palabras son solo para vosotros. Más allá de este punto se espera la tierra del rey y creador. Cruzad este umbral y obedeced sus leyes. Sed testigos de la última y única civilización, el reino eterno. Hallownest. Vale, o sea que ya estamos a punto de llegar a la ciudad que por lo visto se llama Hallownest, que no recordaba. Y estará detrás de esta puerta enorme. Vale, parece que es Cenita. No. Aún así creo que esto ya es Hallownest. Normal que no nos matan. Está guapísimo. O sea, el apartado artístico de este juego ya lo he dicho, pero es que me puta encanta. Boca Sucia. Vale, Hallownest no era el nombre de la ciudad. La ciudad se llama Boca Sucia, ni me acordaba. La ciudad desvaneciente. Aquí es hasta donde me llegué cuando estuve probando el juego. Así que creo que avancé un poquito más, ahora que recuerdo. Creo que avancé un poquito más. Y no hice gran cosa. Así que vamos a hablar con este señor, a ver. Saludos, viajero. Me temo que solo quedo yo para darte la bienvenida. Nuestra ciudad ha quedado en silencio, como puedes ver. Los otros residentes han desaparecido. Bajaron por el pozo, uno por uno, a las cavernas inferiores. Antaño hubo un gran reino bajo nuestra ciudad. Cayó en la ruina, pero aún atrae a gente de las profundidades. Riqueza, gloria, iluminación. La oscuridad parece prometer todo eso. Seguro que tú también quieres buscar tus sueños ahí abajo. Bueno, pues ten cuidado. Un aire enfermizo llena el lugar. Las criaturas se vuelven locas y los viajeros pierden sus recuerdos. A lo mejor los sueños no son tan buenos después de todo. Vale. Ah, acabo de recordar esto. Los bancos sirven para guardar la partida, algo así como las hogueras en Dark Souls. Sorry por hacer la comparación. Así que si descansamos aquí, llegaremos, haremos checkpoint, nos curarán toda la vida y eso, será un checkpoint. Vamos a ver esta puerta. Vale, parece que no podemos entrar aquí. Creo que había una tienda en una de estas habitaciones. Pero tenemos que... Para todas vuestras necesidades cartográficas, abriremos pronto, Iselda y Cornifer. Vale, este tío creo que estaba muy cerquita abajo y nos daba el mapa o algo así, pero creo que luego había tiendas o algo así, no tengo ni puta idea. Vale, oh, quería mirar más a la derecha. Este es el pozo al que se refería el señor, por aquí abajo, a ver, ¿cómo voy esto? Vale. Este es el pozo al que se refería el señor, por aquí, vale, cruces olvidadas se llama. Por aquí es por donde tenemos que continuar nuestra aventura. Y podemos subir por aquí. Voy a investigar lo que había a la derecha por si acaso me dejó algo importante. Y espero que el audio esté bien porque bastante tiempo me he tirado arreglándolo y demás. Ya sabéis que llevo una semana con el audio doble por mierda de configuraciones. Así que espero que se me oiga de puta madre esta vez. Vale, inspeccionar sí que me dejaba algo. Una puerta de piedra con una cerradura simple. Vale, o sea que necesitamos una llave para continuar por aquí por la derecha. Vale, la única cosa que podemos hacer parece ser es tirarnos por el pozo. Así que vamos a avanzar por ahí. Vale, vamos a ir mirando siempre por la izquierda primero. Parece que podemos continuar por abajo y por la izquierda. Voy a mirar todo por izquierda primero. Aunque ahí parece que hay un montón de caminos. Vamos a necesitar ese buen mapa para no perdernos, porque si no va a ser un puto lío. Sobre todo también para revisar las zonas por las que hemos pasado y demás. Pero bueno, yo voy a seguir de momento todo izquierda. Creo que abajo del todo por la derecha estaba el cartógrafo. Así que no sé si estoy haciendo bien yendo por aquí. Pero bueno, me la voy a jugar. Vale, eliminamos a todo el mundo. Me he dejado una aquí. Antes de ir hacia abajo voy a continuar todo izquierda. A ver si... Es que, bueno, nos hace muchísima falta el mapa para saber por dónde hemos estado y por dónde no. Vale, tío llorando era igual a vendedor que teníamos que hablar con... Me suena un montón. Lo de tío llorando era importante. Y ese gusano de ahí arriba, no sé yo si... Me parece que haya que hacer nada rosa. Vale, de hecho... Vale, es ese gusano, pero... No puedo hacer nada. Vale, ni puta idea de lo que es esto. Supongo que más adelante podré interactuar con él o algo. Pero lo que es ahora mismo no nos deja. Así que solo nos queda ir hacia abajo.
Voy a matar todos los enemigos que pueda. No recuerdo cómo se subía de nivel, si es que hay niveles aquí, pero... aunque sea solo por recolectar la moneda del juego... joder. Iba a decir, me interesa matar a todos los bichos que pueda, pero... nos estoy pasando un poco por el forro, al final. Porque estoy cayendo sin querer. Ay, mierda. Vale, vamos a probar esto de la concentración, ya que teníamos el poder del alma, o como se llama, a tope. Vale, vamos a ver qué hay... hostia, me he caído sin querer. Quería mirar a... por la izquierda. Ah, puedo subir, vale, de puta madre. Vale, parece que no hay nada más por aquí por la izquierda. Así que sí que nos teníamos que tirar. Vale, cogemos más moneditas, tenemos 85. Y el tío llorando no era el que nos indicaba dónde había vendedor y mierda, pero el tío canturreando sí que me suena que era lo del cartógrafo o el vendedor. Quiero ver a ver qué mierda es esto. No parece que sea nada que se pueda coger. Vale, sí, de esto me acuerdo. Esto sí que lo hice, este es el cartógrafo. Ah, hola, ¿has venido a explorar estas preciosas aunque viejas ruinas? Si es así, ignórame. Me encanta explorar, perderse y volver a encontrar el camino es un placer como ningún otro. Tú y yo tenemos una suerte increíble. Soy cartógrafo y ahora mismo estoy dibujando esta zona. ¿Te gustaría comprar lo que llevo hasta ahora? Sí, me gustaría. 30 monedas, tengo 85, así que de puta madre. Has adquirido un mapa. Importantísimo. Mantén LB para ver un mapa de la zona actual. Consulta un mapa detallado de Hallownest en el mapa del inventario. Un mapa puede ser útil, pero él solo no te va a decir dónde estás. Si ubicarte no es lo tuyo, sugiero que compres una brújula a mi mujer Iselda. Y ahora es cuando nos abrirán la tienda que habíamos leído antes, que ponía de Iselda y no sé quién. Y ahí podremos comprar la brújula, que para ubicarnos exactamente en el punto en el que estamos, es lo que voy a hacer. Creo que valía 50 monedas y eso me recuerda que esto también lo hice, lo de comprar la brújula. Así que parece que avancé un poquito más de lo que yo pensaba. Acabo de abrir una nueva tienda de mapas en Boca Sucia, en la que vende todo tipo de cosas útiles a viajeros como tú. Tienda que ya vimos anteriormente, pero está cerrada. Incluso venderá alguno de mis mapas antiguos de vez en cuando. Vuelvo a verla cada vez que termino de cartografiar una zona. Siempre se alegra tanto de verme. Parece que si nos... esto lo estoy especulando, ¿eh? Si no encontramos al cartógrafo en las siguientes zonas y pasamos muy de largo, parece que el mapa lo tendrá Iselda ahí en la tienda y se lo podremos comprar a ella. Así que bueno, no vamos a seguir avanzando por la derecha, así que vamos a tirarnos por aquí. Y me voy a tirar por izquierda, que parece más seguro. Hostia, sí, sí parece más seguro. Aún así, quiero investigar. Quiero investigar qué hay por aquí. Vale, todavía podemos continuar por la izquierda. Vale, parece que salen. Vale, vale, vale. Quiero pillar la roca esa con moneditas que hay arriba. No sé si me dará con el salto desde aquí. Uf, no me da justo, ¿eh? Voy a... vale, aquí para mirar el mapa y demás. Voy a intentarlo otra vez porque quiero pillar todas las monedas posibles. Vale, no, vamos a necesitar un doble salto o algo así. Aún así vamos a continuar por esta zona de izquierda. Luego ya cuando tengamos la brújula y demás sabremos dónde estamos exactamente. Y creo que había otro objeto para... que nos indicaba qué zonas hemos visitado y demás. Ese va a ser el más importante, yo creo, porque... a mí ya sabéis que me gusta explorar todo al 100%. Y no me gusta dejarme ningún sitio. Vale, este tira bichos. Y tiene bastante vida. Vale, nos tiran bastante moneditas también. Vamos a continuar por aquí, por izquierda. ¡Hostias! ¡Mierda! Dos corazones menos y aparecemos desde el principio de la zona. Se me había olvidado que nos caían pinchos del techo. Me estaba... vale, a ver. Vale, no cae pincho. Los pinchos ya han caído. Esos pichines, no me acuerdo para qué servían, pero creo que había un montón y teníamos que rescatarlos a todos. No tengo ni puta idea de para qué son, pero es importante que los rescatemos. Ni puta idea de... vale, parece que ya hemos salvado a uno. No tengo absolutamente ni puta idea para qué sirven, pero... eso, los tenemos que rescatar a todos. Vamos a curarnos un poco con el poder de alma este. Una mecánica de curación bastante, bastante guay. Me gusta mucho esa... es bastante original. Vale, hemos rescatado a uno de sus gusanos que... a saber para qué servirán. Y nos ha rentado muchísimo avanzar todo izquierda.
De hecho, es lo que voy a hacer siempre. Primero todo izquierda, luego todo hacia abajo y luego todo derecho. Así que ya podemos continuar un poquito hacia la derecha. Vamos a ver qué cosillas nos hemos dejado. Hostias, joder. Se me está olvidando lo de los pinchos todo el rato. Al final me moriré por gilipollas. Y el poder de alma que restaba solo me cura un corazón, así que... Vale, creo que tenía que continuar por la derecha ya. En vez de por aquí por arriba, porque de ahí vinimos. Aunque de por aquí no. Igual hay algo por aquí escondido. Vale, tenemos ahí una de estas piedras de... Tenemos tres. Importante. Vale, voy a tirarme para cogerlo todo antes de que se pierda. ¡No, no jodas! Acabo de perder todo... No, qué hijos de puta. Hostia, yo... Luego volveré hacia atrás para cogerlas. Espero que... Lo malo es que una de ellas ya la he reventado y no he cogido todas las piedras, pero bueno. No sé si habrá por aquí boss o algo, pero si me han cerrado por detrás, igual hay boss. Vale, y estos se escupen. Igual son puertas que se abren cuando eliminamos a todos los enemigos. No, no parece, porque entonces... Ah, vale. No, es que hay más. Vale, entonces vamos a suponer que cuando eliminemos a todos los enemigos se nos... Joder, voy a morir. Se nos abre la puerta. Venga, acercaos aquí. Acercaos, acercaos. Acercaos aquí. Hijos de puta. No quieren que les haga la trampiña. Venga, acercaos, acercaos. Ahí está. Uno menos. Y así viene el otro. Ahí está. Y dos menos. Vale, estaba en lo correcto. Se ve que esto lo hice porque... debió sonarme de algo. Vale, y todavía no hemos perdido las... monedas que... Eso es, de puta madre. Lo que no sé es ahora hasta dónde avancé, porque esto... Bueno, era bastante obvio también. Vale, vamos a petarnos esto. Menos mal que no lo he perdido, porque me hubiera jodido bastante. Son bastantes monedas. Hostias. Y parece que he abierto de una hostia una parte por arriba que... Que tampoco me había dado cuenta. A ver, vamos a coger esto. Cogemos todo por aquí. Y por aquí por la derecha, creo que habíamos abierto esa puerta de la derecha y otra por aquí arriba. Y esa parece que cambia de zona. Pero voy a investigar primero la zona que hemos abierto por aquí arriba a la derecha. A ver qué mierda hay por aquí. Y luego, importantísimo la brújula, importantísimo el objeto ese que nos indica por dónde hemos pasado. Que creo, ese no sé si existe al 100%. La brújula ya nos han dicho que sí. Vale, había otra piedra de estas. Pero vamos, si no existe ese objeto lo tienen que inventar, porque va a ser importantísimo. Esto parece zona principal, así que voy a mirar primero por aquí abajo. Vale, parece zona amplia. Voy a mirar qué había por arriba, a ver si... Hostias. Espera, vale, no nos cierran la puerta, así que parece que puedo pasar sin pelear por aquí. Vale. Esto nos cura el poder de alma y también los corazones. Y aquí tenemos un banco, así que tenemos el primer checkpoint. Así que yo creo que he hecho muy bien en subir por arriba, porque al ser la puerta diferente, parecía zona principal, lo he llamado, pero parecía una zona a la que había que ir y demás. Y no me he equivocado, así que bueno, vamos a descansar por aquí, vamos a dejar el capítulo por aquí. Así que si os mola, ya sabéis, dejando un like o lo que sea. Y nos vemos en el siguiente, hasta luego, adiós.